Le preguntaba a usted, ¿este partido era especial por ser general, por ser la ley? No, pues, digamos, todos los partidos son especiales para nosotros, pero este tenía un plus aparte, ¿entendés? Digamos, bueno, lo queríamos ganar. Siempre todos los partidos los queremos ganar. Todos los partidos, pero este tenía un plus aparte. Bueno, Pato me decía que hacía 6 meses que tampoco jugaban, entonces exacto, estaban desesperados. Ese es el plus que te digo. Te imaginas que la última vez jugamos con Cardenales y hace tiempo que no veníamos jugando. Y bueno, se dio esta oportunidad y te imaginas, queríamos ganarlo como sea, 100% todo. Che, ¿cambia algo en la cabeza estar metido en el rugby? Sí, 100%, 100% cambia. ¿Lo hace mejor persona estar acá? ¿Hace cuánto que estaba con el tema de yo el tema del rugby, de que empezó el proyecto, estoy con el del primer momento cero, estoy con el proyecto y bueno, y a mí me ayudó a dejar todo tipo de clase de droga, ya no me drogo, todo tipo de aspectos, ya son desde que empecé con el rugby. Aparte de las drogas, el mal comportamiento que uno tiene, no solamente yo, muchos chicos de mis compañeros. ¿Les exige algo, Pato, en ese sentido, de que si se portan mal afuera, entran? Exactamente, como tiene que ser, porque vos te imaginas una persona afuera que no está en sus cabales, imagínate, te golpea, podés golpear a tu compañero y ahí empieza ¿entendés? La ola. Exactamente, entonces, bueno. Y ahí de a poco todos se fueron dando cuenta y yo siempre, como te digo, hay que dar el ejemplo para los chicos, ¿entendés? Porque esto fue como te explico, fue algo que empezó que nadie le daba tanto, no creían tanto en el proyecto. Y hoy en día, te imaginás, cada vez que jugamos un partido es algo, ahora recién lo estamos volviendo en sí, que estamos privados de la libertad. Sí, sí, porque hasta ahora somos dos personas libres charlando. Exactamente, pero digamos... No están los paredones de toda la vuelta. Nosotros cada vez que jugamos se sentimos libres, ¿entendés? Se sentimos libres en todo aspecto, ¿entendés? Hacé cuenta que estamos en un parque jugando en una plaza, estamos compartiendo con gente de afuera, tercer tiempo y ahora... Somos pares, ¿no? Porque estamos hablando de igual a igual, con lo mismo con los gendarmes, con la policía, con cualquiera. Somos todos seres humanos, ¿no? Eso dátelo por seguro y no, nunca va a dejar de ser así. Somos seres humanos acá y en todo aspecto de la vida, y ¿entendés? Y cada uno cometimos errores, todo acá, y lo estamos pagando, y bueno, tenemos la segunda posibilidad, ¿entendés? De volver a cometer los errores que cometimos antes, ¿entendés? Se cuenta que lo sacaron el chip, lo pusieron un chip nuevo y... ¿Se cuidan entre ustedes dentro de acá? Sí, obvio, ¿te imaginas? Es que todo depende de uno. Si vos querés, lo haces, ¿entendés? Obvio, sí, que por ahí te dicen, vení. No, vos tenés que saber decir no. Esa es la gracia. Y es como en el rugby, ¿te conoces? Había una vieja propaganda, un chocolate, que salían todos los amigos juntos, se mueven así, acá también son todos amigos, se cuidan. Sí, como te digo, nosotros entrenamos y... Martes y jueves, claro, lunes y jueves. Sí, de los entrenamientos, las cosas, nosotros muchachos, vengan, se concentremos, basta de hablar, basta de esto, y se concentramos en hablar. Hablar y, digamos, hablamos, chicos, capaz que uno tiene problemas familiares, porque como vos decís, es difícil salir del mundo esto. De salir. Es el mismo infierno también. Ni más ni menos. Esto es una jungla que hay que aprender a sobrevivir. Hay que aprenderse fuerte. ¿En qué sentido? En decir, capaz que te invitan X cosas y vos tenés que saber decir no. Esto sí, esto no. Esto está bien, esto no está bien. ¿Cuánto vale esa copa? Mucho. ¿Vale 4 años más y lo que siga por delante? Y sí. Vale muchísimo. Para nosotros vale muchísimo. Y aparte, como te dije, tenía un plus porque hace cuánto que no jugamos y bueno, por ser Gendarmería Nacional, bueno. A la libertad. Dale, papá, gracias.